Vamos a hablar ahora de un caso que ha quedado y está quedando en el olvido. Usted recordará el caso Narcojet. Vamos a colocar el sello, por favor. Denuncia contra policías extorsionadores no avanza del caso Narcojet. Así, en el caso Narcojet. Y es que vamos a hablar porque hay una declaración que la hemos conseguido del ex capitán Orlando Araujo, quien por cierto ya goza de libertad. Que ha salido libre recién nomás, hace unos días atrás, un mes atrás, con medidas sustitutivas, ha sido beneficiado con medidas sustitutivas en el caso Narcojet. Usted recordará que cuando asumió el gobierno de Yanine Áñez, entraron con fuerza y comenzaron a realizar una serie de operativos y cayó un Narcojet o un avión, cayó en México con casi una tonelada de cocaína. Ese caso fue denominado Narcojet. Supuestamente, según la denuncia que hemos conocido, el coronel Pavel Vázquez, quien supuestamente era jefe de un grupo de inteligencia de la Fuerza Antidroga, junto con el mayor Gómez Caero, habrían pedido, habían ordenado, le estaban imponiendo, esa es la razón, esa es la verdad, la palabra, le estaban imponiendo, lo estaban pretendiendo obligar al ex capitán Orlando Araujo a que involucrara al ex director de la Fuerza Antidroga, el señor, si no me acuerdo, no, Dávila, coronel Dávila, para que lo involucrara. Le dijeron al capitán en la declaración que involucrara al coronel Dávila en el proceso del Narcojet. Denuncia penal contra ex, no son ex, son policías, no son ex policías, son policías. Saque ex, por favor. De extorsionadores no avanza del caso Narcojet. En el caso Narcojet, auméntele por favor. En el caso Narcojet, pues supuestamente el capitán Araujo, el ex capitán Araujo, declara que el coronel Pavel Vázquez y el mayor Gómez Caero, a quien nosotros denunciamos en el programa, lo estaban obligando para que involucre al el ex director de la Fuerza Antidroga, Dávila, coronel Dávila, en el caso Narcojet. Y lo que es peor, hay una declaración también del ex capitán Araujo, donde dice que el capitán Gómez Caero le pide la suma de $100,000 americanos. ¿Qué tal? Ahí está, nosotros la tenemos, la denuncia. Y ahora la pregunta es, ¿por qué la denuncia penal dentro de la fiscalía no ha avanzado, no ha seguido su curso como corresponde o como se tiene que dar en esta clase de hechos que son, sin duda alguna, cuestionables desde todo punto de vista? ¿Por qué los fiscales antidroga no han llegado hasta a esclarecer esta denuncia hecha por el ex capitán Araujo? Vamos a seguir con este tema. Mañana vamos a buscar a los fiscales para ver si nos pueden responder, porque sabemos que ya no están dentro de los grupos de inteligencia estos dos policías denunciados, pero obviamente la investigación tiene que seguir su curso. Lo estaban obligando, querían que el ex capitán involucre al ex coronel de la Fuerza Antidroga, coronel Dávila, en el caso Narcojet, y por otro lado le pedían la suma de $100,000. ¿Qué tal? Y el caso está paralizado. Vamos a ver en qué queda este tema.